a tratar de hacer hoy un ejercicio diferente al que normalmente nos encontramos con gente de cine, especialmente con productores. Vamos a tratar de hablar y de concentrarnos en el tema del modelo de negocio. Estructura, modelo de negocio, cadena de valor, lo que hay allí, lo que pueden crear las productoras cinematográficas en valor, cómo lo traducen y cómo lo transmiten a su público y cómo esperan recibir ese valor devuelto del público en forma de monetización, ¿no? Para eso nos acompañan aquí Iván García. Iván es productor ejecutivo de Dago García Producciones. Él ha sido productor ejecutivo, entre otras películas, de escritor de telenovelas, La Captura, Muertos de Susto, Mi Abuelo, Mi Papá y Yo, Infraganti. No sé si nos quieras contar algo más de ti, aparte de estos datos que tenemos. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar acá, en esta mesa redonda fue que nos llamaron. Aparte pues lo que dijo Fernando, soy administrador de empresas, hice un taller de producción ejecutiva en el mercado internacional en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Un taller muy interesante, muy completo, pues para aquellos que quieran de verdad como profesionalizarse en la parte que yo trabajo, que es la producción ejecutiva. Abarca un pensum muy, muy amplio y pues se la recomiendo de verdad. Fue la parte donde yo más o menos, pulí mucho pues mi trabajo. El cine normalmente es una empresa, ¿no? Una película es una empresa. Entonces, al ser yo administrador, pues sé cómo manejar unas cosas, pero este taller que hice en Cuba, pues me aclaró muchas dudas que tenía y creo que en parte pues ha sido como el éxito nuestro de todas estas películas que producimos. En este momento estamos haciendo de 2 a 3 proyectos anuales. Afortunadamente también con la primera parte de la película El Paseo tuvimos una taquilla grandísima y fue la que nos permitió hacer más proyectos cinematográficos al año y poder seguir sosteniéndonos y colaborar también con algunas producciones que nos han llegado a solicitar la ayuda. Entonces abrimos un espacio también en nuestra productora para esas producciones. Y pues aparte de esto, pues nuestra empresa está incursionando también en la parte de teatro y de televisión. Muy poco por ahora, pero ya lo empezamos a hacer. Gracias. Con nosotros Jimena Sotomayor, ella es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene también un seminario de producción ejecutiva para cine de la Universidad Nacional de Colombia. Fue productora de más de 20 series en Discovery Channel, especialmente tu trabajo, entiendo, ha sido la mayor parte en trabajo documental. También has sido productora de largometraje, fuiste productora del Jefe, y allí formaste Lulo Films. Antes de eso, bueno, entonces cuéntanos por favor, sí, de esa experiencia. Básicamente nuestra empresa Lulo Films es una empresa con sede en Colombia y en Canadá. Hacemos televisión, pero también digamos hemos tenido 2 películas, una es 40, una muy chiquita, y El Jefe, que sí tuvo una taquilla de 320.000 espectadores. Principalmente hacemos televisión para canales internacionales, entonces trabajamos con canales como Discovery, National Geographic, History, HBO, CBC, bueno, muchísimos, France Monde, 11 TV México, bueno, muchos canales internacionales. Creo que es eso. Eso es lo que hacemos. Perfecto. Bueno, y está con nosotros Daniel García. Daniel es también productor ejecutivo de Diafragma, fábrica de películas. También, pues, productor de muchos largometrajes, entre esos La Sociedad del Semáforo de Rubén Mendoza y una compañía de teatro que está en este momento, una obra de teatro que está en este momento en proceso. Entonces, si nos quieres contar también de eso un poquito, Daniel. Hola,
Yo, a diferencia aquí de mis dos compañeros, tenemos sede en Bogotá y en Villaleiva, en la casa del director, de mi socio. Y bueno, nada, hacemos pelis, llevamos 10 años trabajando en cortometrajes. Arrancamos haciendo cortos, hicimos muchos cortos de mi socio, que es Rubén Mendoza, y de más personas y demás otros directores. Y empezamos a hacer largos en el 2009, que fue cuando hicimos La Sociedad del Semáforo. Y ahorita tenemos Tierra en la Lengua, Memorias del Calavero y una obra de teatro en postproducción. Y tenemos varios proyectos en desarrollo. Única y exclusivamente hacemos pelis. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir la siguiente metodología entonces. Vamos a hacer unas preguntas para que ellos nos las respondan en el orden, tal vez en el que hablamos ahorita, para mantener el mismo orden. Y al terminar esas cinco preguntas, las preguntas que ustedes tengan, que nos hagan llegar aquí a la mesa, las vamos a acercar también para que ellos las respondan. La primera pregunta tiene que ver con ese hecho del emprendimiento, de ser emprendedor. Cuando alguien se mete al ejercicio de ser emprendedor, sabe que se está metiendo a un ejercicio complicado, con una mortalidad de empresas bastante alto. Se habla entre el 86 y el 90% de mortalidad en primeros 3-5 años. Es decir, que ahí ya uno tiene que pensar de una manera particular para sentir ese corazón de empresario, de emprendedor. Pero además está el sector cinematográfico, y el sector cinematográfico es un sector en un crecimiento que ha sido difícil, donde el público no responde siempre como uno quisiera, donde las fuentes de financiación son escasas. Esa combinación de riesgo de ser empresario y además serlo dentro del sector cinematográfico, ¿cómo llega uno a meterse a esto y cómo sale adelante? Bueno, aquí les voy a contar un poco más la historia de la productora, cómo nació y pues obviamente esto nació, fue una idea de Dago, ¿no? Yo llegué a la productora después de que ya habían hecho 3-4 producciones, no estoy seguro en ese momento. Pero es una locura total. La primera película que hizo Dago la hizo con un amigo que llegó de Barcelona, no sé si algunos lo conocen, se llama Ricardo Coral, es un director de cine también. Y llegó con la idea de que tenía que hacer algo en cine. Y pues Dago le dijo, está loco, hermano, aquí eso no se puede hacer, eso es muy difícil. Dago hizo mucho proyecto, mucho cortometraje cuando estaba en la universidad y pues tenía como esa vaga experiencia, ¿no? Pero cuando llegó este personaje y le propuso, pues él le dijo, pues arranquemos a ver qué pasa. Y pues arrancaron con el guión que había, no sé si alguien la vio, se llama La Mujer del Piso Alto, la película. Y empezaron a trabajar. Yo participé en esa película muy, pues en esa época todo el mundo participó gratis. Eso sí fue un hecho, no se le pagó a nadie. Toda la gente que lo hizo por amor al arte, como dice. Y empezaron a filmar y fue una locura, porque la película creo que siempre se demoró en hacer como 4 o 5 meses, el rodaje únicamente. Y rodaban era cada vez que conseguían una lata de cine. Entonces, que a tal comercial le sobró una lata de cine, nos la regalaron, vamos a filmar este fin de semana. Y era los fines de semana que se filmaba. La cámara era prestada de amigos del cine, en esa época Hangar, o de algún canal de televisión, o alguna universidad. Creo y tengo entendido que en ese momento, pues, las únicas cámaras de cine las tenía era Crear TV, algo así. Bueno, Crear. Entonces era muy escasa. O Congo, que era, pero ya Congo era una casa de renta. Y así se empezó, pues, la primera película, pues, en la que participó Dago, que todavía tienen una discusión él y Ricardo Coral en saber de quién es la película. Ricardo dice que es de él, Dago dice que es de los dos. Pero Ricardo insiste que es de él porque él fue el pionero. Y pues, hay que darle el crédito, obviamente, porque fue la persona que realmente, como que indujo y convenció a Dago, pues, de que no era tan, que era loco, pero que se podía. Esa es como, pues, la historia de cómo nació en la productora nuestra. Pues ellos obviamente en ese momento trabajaban como personas naturales. Y aquí hay otra parte de la pregunta que es, el grado de locura, pues es de emprender.
Sí, pues yo aquí pues el crédito realmente era para Ricardo y se hizo la película pues con todo lo difícil, tiene un sonido pésimo, una imagen pésima, pero bueno, se hizo. De ahí pues ya se hizo la primera película como la hizo Dago Independiente, que igual la dirigió Ricardo, pero ya con los recursos económicos que consiguió Dago en ese tiempo, y fue a arriesgar un capital de él, un capital propio. En esta película ya comenzaban a hacer el fondo para el desarrollo cinematográfico y no estaba muy claro como los términos en esa época de las convocatorias y todo esto. No trabajé yo en ese momento, pero tengo entendido que en aquel tiempo Dago iba a hacer un cortometraje, la película se llama Posición Viciada, y algún premio le dio el fondo. Entonces dijo, no, pues aprovecho y hago un largometraje. Entonces hizo, fue un largometraje. Y pues de aquí para allá, ya con lo poco que se pudo recoger de las taquillas y capital propio, y ya empezó a conseguir pues inversionistas y aplicar la ley de cine, que ha funcionado muy bien para nosotros. Arrancó ya y pues empezaron las películas a ser autosostenibles. Que el primer éxito nuestro fue pues La Pena Máxima, creo que es una película que se vende sola, y de ahí para allá se volvió autosostenible pues como la productora, para poder seguir haciendo, y con lo que se recogía de cada película pues de taquilla, se hacía con lo que hubiera de plata, se hacía la que seguía y la que seguía, hasta nuestros días. Ah, no, las preguntas al final, ¿no? Bueno, nuestra empresa, digamos, Lulo Films, empezó cuando, a raíz de ganarnos ciertos premios del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, de cortometrajes y de documental, decidimos ya formalizar, digamos, una empresa con alguien, digamos, que yo confío mucho, que pues es Jaime Escallón, que es, bueno, mi cuñado y mis socios. Digamos, en estos temas de hacer una empresa es muy difícil buscar una sociedad, porque generalmente, siempre por algún motivo, cuando hay temas de dineros, se dañan las relaciones, siempre hay peleas, siempre hay algo que, digamos, hace que la gente no llegue, digamos, a solucionar conflictos, sino que a veces ya, digamos, como que se disuelvan y cada uno tome por sus intereses. Entonces, con Jaime decidimos, por nuestra cercanía y por todo el trabajo que habíamos hecho juntos, decidimos hacer Lulo Films, digamos, ya de forma, esto fue hace mucho tiempo, pero como de 2005, pero la verdad, a raíz de que nació Lulo Films, empezamos a arriesgar dineros propios y a invertir, porque algo que hay que saber es que obviamente el cine no es para nosotros no es un negocio lucrativo. Obviamente hay ciertas ayudas, y digamos en países como Colombia son ayudas importantes, cada vez son más importantes, digamos la del Fondo de Desarrollo Cinematográfico o la Ley de Cine, pero nunca son suficientes. Igual en comparación, digamos, la cinematografía en relación a otras industrias siempre es muy pequeña. Solamente, digamos, en países como Estados Unidos con los grandes estudios hay, digamos, una cinematografía importante, pero básicamente es porque ellos hacen de 10 películas muy grandes y de esas 10, 8 no funcionan, pero 2 sí. Entonces, cuando uno juega, digamos, con cantidades de dinero, digamos, muy altas, pues obviamente la relación de entradas y salidas, digamos, de capital hacen que valga la pena, digamos, tener un negocio y que, digamos, sea rentable, además, obviamente, todo el tema de las estrellas. Que en Colombia, a pesar, obviamente, de tener, de que cada vez la industria se ha fortalecido, digamos, un poco más, siempre, pues, obviamente, hacer una película es muy difícil. Para nosotros, que no es rentable, digamos, es algo que hacemos muy, pues, no sé, es un negocio paralelo y obviamente es el menor de nuestra empresa. Bueno, no, nosotros sí, desde que arrancamos con Rubén, que Rubén Mendoza es mi socio, nosotros arrancamos hace 11 años con Diafragma y arrancamos haciendo cortos y viendo cómo nos ganábamos la vida en paralelo para poder hacer los cortos y empezar a hacer los largos. Más adelante, nosotros en el 2005 estuvimos en la selección oficial de Cannes con un corto que se llamaba La Cerca, y de ahí como que todo uno empieza a arrancar, porque empezamos a trabajar, nos ganamos la convocatoria de la Cinemateca
con esa plata hicimos la cerca en 35 y todas las cosas, pero en paralelo teníamos los dos que arrancar a ver qué más íbamos a hacer, de cómo íbamos a vivir. Pero sabíamos que teníamos claro que la meta era llegar a hacer pelis todos los años. Digo, por lo menos una peli al año. Y hicimos la sociedad del semáforo, nos fondeamos, digamos, creo que como se fondea todo el mundo, nosotros nos ganamos casi creo que todos los fondos que hay por fuera y el colombiano para poder hacer la sociedad del semáforo. Y ahí en adelante empezó como la maquinaria a ver qué era lo que íbamos a hacer y a ver qué es lo que nosotros queríamos, digamos, cómo íbamos a subsistir en el mercado, porque creo que somos de las productoras más chiquitas, pero que solamente hacemos películas, digamos, yo no hago, lo único que hago son películas, no hacemos ni documentales, ni televisión, ni comerciales, ni nada, y claramente, digamos, a comparación, yo creo que Iván, nuestras películas sí no son de las taquillas de ellos. Entonces nosotros tenemos que poner sobre la balanza la cantidad de dinero que conseguimos y que logramos tener, digamos, por fondos y por inversionistas, digamos, que el retorno sea tan inmediato a través de la ley de cine, para poder cómo recuperamos y ver cómo quedamos, digamos, en nivel y nosotros poder subsistir. Yo creo que, sinceramente, es como el modelo que nos estábamos planteando ahorita, era de poder hacer películas de bajo costo, de llegar al lanzamiento, digamos, de las películas, en no tener deudas, que mucha gente se endeuda, mucha gente pone mucho dinero de sus bolsillos. Nosotros, sinceramente, creo que no hemos puesto la mucha cantidad, digamos, de la gente que dice, no, es que empeñé mi casa por 300 millones de pesos para poder terminar la película. Nosotros nunca hemos hecho eso. Obviamente sí, siempre toca pagar, siempre toca poner de nuestros sueldos una cantidad de plata, pero siento que es como algo más controlado. Y de ahí hemos tenido ya el balance, digamos, de saber que ahorita con las tres películas que vamos a salir, por lo menos llegar siempre en el balance a cero, para ver si uno puede ganar y ver qué vamos a ganar con la taquilla. Eso es como lo principal. Y en ese momento, en eso es lo que estamos haciendo. Yo no creo que haya una pregunta que dice de la locura de hacer, el grado de locura que uno necesita para ser emprendedor en la industria cinematográfica. Yo no creo que es ningún grado de locura, sino ver qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? También podría ser un grado de locura hacer arquitecto y hacer un edificio, me parece a mí. O meterse en un banco a trabajar en un banco, qué clase de locura. Pues eso sí es una locura, digamos, en mi caso. Qué mamer irse a un banco, ir a trabajar a contar billetes, para ver. Yo siento que es realmente lo que uno quiere hacer y si uno quiere estar debajo de alguien o aprender. Yo aprendí mucho, yo trabajé en Fox, hice Tiempo Final, la primera temporada. Y son cosas que uno aprende. Yo no siento que sea como de tanto como de locura, sino lo que uno sinceramente quiere hacer y el esquema en el que uno se basa para hacer las cosas. Jimena, tú ya hablabas ahorita de un poco de esa estructura de gobierno, ¿no? En los sectores de emprendimiento y particularmente en el sector creativo, está identificado que esa confusión entre trabajo y propiedad, gobierno, propiedad, es una de las cosas que hace que las empresas difícilmente avancen, ¿no? ¿Cómo funcionan las estructuras de gobierno al interior de sus productoras? ¿Cómo funciona el tema de tomar decisiones dentro de esa empresa para llegar finalmente a que sean una realidad y que se puedan aplicar? Entonces, para los tres, sí. Bueno, ahorita lo hacemos de época. Bueno, nuestra empresa... Pues existe, la empresa realmente en cuanto a su planta directiva, pues no es mucho. Aquí existe un presidente, un par de socios y estoy yo como productor ejecutivo y hay otra persona que está como gerente de producción, que es la persona que se encarga ya más en sí, como cuando arranca la producción, de fiscalizarla, de todos sus procesos, que vayan cumpliendo un cronograma. Nosotros cuando decimos hacer alguna película o algún proyecto, hay como una reunión previa, obviamente ya teniendo como el guión, que es como la primera parte que debe tener uno. Nuestros guiones, pues todas nuestras producciones realmente las escribe Dago, entonces aquí no hay mucho que decidir. Pero tenemos voz y voto en algún porcentaje. Y no, Dago realmente cuando quiere hacer un proyecto, primero pues, obvio, escribe su,
su guión y pues nos lo comenta y con el socio, el otro socio pues de la productora, nos reunimos los cuatro y damos nuestras opiniones, ¿no? Yo creo que a este guión le falta algo, hay que cambiarlo, entonces ahí ya se empiezan a hacer como las correcciones y perfeccionarlo, más la decisión ya está tomada. Entonces es algo que es muy… pero participamos realmente y podemos decir… sí, 99-1. No, bueno, nosotros en Lulo Films es de dos socios, sí, estamos, digamos, cada uno tiene el 50% de la empresa, es decir, las decisiones se toman en 50%, pero tenemos ahora un director de desarrollo que es alguien muy importante que hace un año estaba vinculado en la empresa, es una persona que es un español que tiene mucha experiencia, fue, bueno, beca Fulbright, estudió su maestría en USC, luego ha sido ejecutivo de Canal, entonces trabajó con NBC Universal, y bueno, también digamos tiene la habilidad para evaluar, digamos, proyectos de cine, etcétera, digamos, que esa persona hace que cuando las decisiones a veces de contenido son difíciles en, digamos, hacia dónde ir con un proyecto, digamos que logra hacer dos contra uno. Entonces, es una persona clave porque además es el que nos permite avanzar y nos dice, digamos, hacia dónde avanzar. Entonces, mientras nosotros estamos como lidiando con el día a día del trabajo, él está mirando hacia el futuro. Entonces, realmente creo que ha sido una persona clave que además cualquier proyecto primero pasa por él. Pasa por una jefe de producción que tenemos, si el proyecto funciona, lo revisa Arturo y siempre responde, es una persona muy, muy accesible, o sea, y logra, digamos, con razones y con argumentos decirnos por qué no hacer un proyecto, por qué no aplicar o cómo. Y la verdad eso hace que no nos matemos, digamos, haciendo mil cosas que luego no van a llegar a ningún lado. ¿Pero eso sobre la parte de cine o sobre la parte documental? Para también todo. Para todo. Todo. Incluso los proyectos de cine, ahorita tuvimos uno de Escogido en Guadalajara, el Código Nacional, bueno, es un proyecto que nació, digamos, de la iniciativa de Arturo, de, digamos, conseguir los derechos de un libro. Él, digamos, que ahora está… gestionando, liderando, digamos, la visión del futuro. Wow. Yo quiero a alguien así en mi compañía. Mi perro lo hace súper bien. No me cobra. Para nosotros en Diafragma es… las películas de Rubén, escogemos lo que queremos hacer y me presenta varias ideas y escogemos entre los dos. Eso sobre las películas de él, que es una de las líneas de Diafragma, y la otra línea sobre el resto de cosas que hacemos, de las otras pelis y de cortos, y eso lo discutimos entre el equipo de producción, que somos dos personas, dos ejecutivos, y los proyectos que nos gustan, o sea, más o menos la decisión es si el guión nos gusta a los dos, le hacemos y ya. No es tampoco tan de pronto no hay discusiones, sino la idea es siempre tener la razón del gusto sobre el guión y obviamente la posibilidad de hacerla, ¿no? En producción y ver los desgloses y todo lo que se necesita. Ok, listo. Tres modelos de negocio: un modelo de negocio orientado a rentabilidad, un modelo de negocio que es marginal en tu empresa y un modelo de negocio que tú lo calificas como de supervivencia, ¿sí? Pero en los tres casos, en los tres modelos, uno podría hablar de éxito. La cantidad de producciones que han hecho al público al que le han llegado y la gente que está acá, la gente que nos está viendo en el streaming, quiere llegar allá, sabe que hay momentos que son difíciles, que uno dice, ya no voy más, esto no era lo mío, nos separamos con los socios, se acabó. ¿Qué ha sido lo clave en el modelo de negocio de cada uno para que en ese punto haya la resistencia suficiente para seguir adelante? En nuestro modelo de negocio, yo creo que lo que prima, digamos, es el contenido. Para nosotros, digamos, que es lo que yo quiero hacer siempre y es hacer películas, digamos, nuestras propias de autor, que no tienen que ser básicamente, digamos, yo no estoy buscando una taquilla,
digamos, en diferencia que yo sé que nosotros nos tenemos que fondear, y por eso es siempre esta búsqueda, yo creo que muchísimo más complicada que la del resto de ir a hablar con inversionistas, porque yo creo que Iván Bailes dice, men, mire, yo soy el productor de Ao García, hice 1.500 espectadores, bla, 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 y el man dice, uff, qué chimba, voy a meter billete. Perdón, 1.500.000. Pero, y nosotros sí, obviamente yo les digo, no, men, nosotros sí hicimos 50.000 y vamos de mal en peor, porque ahorita las otras creo que son de menos de 10.000. Pero siento que en esta búsqueda y en esto es querer, digamos, sinceramente hacer las cosas, de buscar, digamos, la manera de financiación para nosotros mismos poder hacer las pelis que queremos hacer, y siento que algún día va a reventar. Igual soy joven, no estoy esperando mucho todavía, no tengo hijos, pero bueno, ese es como el modelo nuestro. A ver, para nosotros es muy importante el desarrollo. Entonces, sí, nosotros le invertimos a desarrollo. Ese dinero que uno invierte en desarrollo de proyectos nunca se recupera. Ningún canal lo paga, ni lo paga muy poca gente. Mejor dicho, eso es un dinero que realmente ustedes no van a recuperar, pero hace que ustedes sean constantes, que puedan tener, digamos, trabajo más o menos continuo. A nosotros, obviamente, nos ha pasado esa clase de crisis. Nosotros, obviamente, con responsabilidades de una nómina más o menos grande en la empresa, pues no sé, ahorita en este momento somos 20 personas, pero digamos, la responsabilidad de tener que pagar los salarios, a mí sí me preocupa. Entonces, esto obviamente sin contar pues con proveedores y con todas las cosas, digamos, que tenemos. Nuestra empresa obviamente es chiquita, se agranda a medida, digamos, que los proyectos lo requieren, o también, digamos, esperamos no tenerla, que nunca, pues nunca va creciendo, digamos, no hemos tenido que salir de la gente, pero la nómina sí es algo que, digamos, a mí me preocupa, y es algo que generalmente va por encima, digamos, de los socios. Si no hay plata para los socios, no hay plata, la nómina yo siempre la pago, o sea, no me preocupa. Obviamente, ¿qué pasa? Pues al final, digamos, cuando uno hace las evaluaciones, pues claramente los socios se pueden pagar bien, pero primero, digamos, si hay un compromiso, y para poder cumplir con esos compromisos, lo que hace Lulo Films es que invierte a riesgo mucho dinero en desarrollo. O sea, sí invertimos, y invertimos bastante, invertimos en diseño, invertimos en diversificar. Y por ejemplo, si estamos trabajando con, no nos casamos, digamos, solo con una sola persona, un solo proyecto, un solo canal, siempre estamos diversificando y tratando de generar opciones diferentes. Para no, digamos, pasar por esas crisis que obviamente hemos pasado, cuando, por ejemplo, un canal se termina un proyecto y no sale el siguiente inmediatamente. Entonces, ¿qué se hace con toda la gente de nómina mientras salen los siguientes? Entonces, obviamente, pues desarrollo, se mantiene una nómina, y uno dice, bueno, tengo, no sé, 6 meses o tanto tiempo para mantener la nómina. Si no sale nada, pues generalmente no ha pasado que no haya salido nada, nunca hemos tenido que salir de personal, pero obviamente siempre hay que, a riesgo, invertir. Y eso hace que luego, a futuro, pues salen más cosas, y de esa forma uno crece. Bueno, en nuestro caso, el cine es una empresa de, como lo dice aquí la pregunta, de largo aliento, ¿no? No es que con la primera película se está yendo. Aló. La primera película, pues uno vaya a obtener ganancias y nada, y tirar la toalla. Creo que lo importante es ser constante y seguir haciendo. El cine es un arte, y como tal, pues es el artista o la persona que se dedica a esto, tiene que seguir haciendo y haciendo, como un pintor, ¿no? No con el primer cuadro ya, pues puede ser exitoso, sino que tiene que ir puliendo su técnica y su cuestión. Entonces, es lo que nosotros le,
En nuestra productora aplicamos... Aló, aló. Aplicamos realmente fue eso. Ok, entonces cuando se hizo la primera película, pues se dieron cuenta que podían seguir haciendo y fue como el reto, ¿no? La decisión de decir, sigamos haciendo esto, que vale la pena, es un generar por lo menos trabajo para el medio, para la gente que quiera estar. Y pues nosotros realmente hemos trabajado ya con muchísima gente del medio y procuramos en cada proyecto recibir dos o tres personas como practicantes de universidades, de profesiones que tengan que ver con el medio. Y nos ha resultado buena gente, buenas personas, buenos trabajadores, que los cuales hemos podido enganchar en otras productoras o en canales de televisión y ha funcionado muy bien. Y esto fue un reto, como decir, hagamos una empresa no solo porque a mí me gusta, sino porque hay mucha gente del medio, de verdad, y es la forma de que tengamos que podamos construir una industria aquí, que si no hacemos, nunca vamos a tener la industria. Entonces, afortunadamente ahorita con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico hay mucha oportunidad de hacerlas. Falta, yo creo que por parte de las personas que aplican, es que tengan como un, que yo le sugeriría al fondo, un coach, un manager, cuando se ganan un premio de estos, porque a veces se lo ganan y se vuelven locos y no saben qué hacer con la plata. Entonces, eso sería como un paso importante, es como el premio de desarrollo de guión, ¿cierto? Que tienen un asesor. Creo que las personas también, cuando las productoras o las personas independientes que salen favorecidos con estos premios, deberían, si no tienen mucha experiencia, exigirle como un productor, pues, por decirlo así, que los guíe y les diga cómo optimizar los recursos. Y otro reto nuestro, así que hace la pregunta, es... Y tiene que ver con lo que les acabo de decir, nosotros tuvimos, pues, no todos han sido éxitos, todas nuestras películas. Hemos tenido casi dos, tres películas en las cuales, en la captura, que es la que menos hemos hecho, hicimos, aparte pues de La Mujer del Piso Alto, que nunca supe cuánto hizo, hicimos 19.000 espectadores, una producción que costó casi lo una normal, que fueron alrededor de 1.500 millones de pesos, y pues... Obviamente en esa película no teníamos grandes expectativas, pero hicimos el ejercicio de hacer esa inversión a ver si resultaba. Y eso es un riesgo, es arriesgar esa plata a ver si nos vamos por este género, a ver cómo nos va. Porque pues nosotros lo que normalmente hacemos es comedia. Y comedia y que le llegue a la gente, que le llegue a todo el público colombiano, es lo que queremos. Entonces aquí cuando hicimos esta película de La Captura... Le apuntamos fue a otra cosa, pero fue arriesgar, fue tomar ese riesgo, ese reto. Igual cuando veníamos pues en ascenso, veníamos con todas las producciones después de La Pena Máxima, hicimos cuatro más que fueron exitosas, pues por lo menos hacían su punto de equilibrio, ¿cierto? Que es lo que uno busca en cine, por lo menos, que con lo que recaude de la taquilla pueda hacer la siguiente. Y fue cuando hicimos La Esquina. La Esquina no fue exitosa y tuvimos un bajonazo, pues... durísimo, casi que el 90%, pero fue a decir, ¿seguimos? ¿Paramos? ¿O qué hacemos? En ese momento se decidió seguir y pues la que siguió pues volvió, hicimos otras 3, 4, otra vez caímos, pero pues lo importante es seguir y no desfallecer ni frustrarse en el momento que algo no funcione. Esas fluctuaciones en el ingreso, que es una apuesta realmente cada película a lo que va a pasar ahí, en otro tipo de negocios lleva a la gente a pensar que la estrategia que tiene es una estrategia que tiene que ser diversificada, para que ese riesgo también esté diversificado. Tú hablas ahorita algo de teatro, tú hablas de lo que pasa en televisión. ¿En qué áreas han pensado ustedes diversificar, o si ya lo están haciendo, o cuál es el plan a futuro, o definitivamente ven que uno debe concentrarse en el negocio de cine y rendir en el negocio de cine sin distractores de otro lado? ¿Solo de cosas audiovisuales?
¿Solo de maneras audiovisuales? Lamentablemente yo creo que nuestro esquema de negocio, sinceramente, en el área de cine es muy fluctuante, y yo siento que uno siempre debe tener, no sé, un negocio alterno. Es como, es mi manera de ver las cosas, no es solamente de hacer cine, porque siento que uno tiene que tener otro tipo de entradas. Yo creo que uno tiene que pensar también en eso cuando quiere, no sé, si es, me imagino también la apuesta de hacer cine solamente, de no hacer comerciales, de no hacer televisión, de no hacer, no porque no quiera, sino porque muchas veces no tenemos tiempo de hacerlo, sino es más bien de tener, digamos, otro tipo de visión, digamos, sobre el punto, digamos, de los ingresos de cada uno. Eso es por un lado, y creo que adicionalmente hay otro tipo, digamos, de cosas que uno puede diversificar, y es no solamente quedarse uno sentado en ver si la taquilla le va a dar, porque, digamos, yo creo que todos los modelos, todo lo que está pasando ahorita en este momento, digamos, con la taquilla, digamos, creo que sinceramente el único modelo que le puede llegar a servir es a Guayván, porque ya sinceramente ni los exhibidores nos quieren exhibir, nos están sacando las películas súper, o sea, rápido, no nos dejan ni una semana estar. Entonces siento que lamentablemente creo que el único estilo, digamos, de modelo de negocio que les funciona es el de ellos, porque saben que la cantidad de espectadores que hacen, porque la gente está esperando las películas de ellos, las nuestras nadie las está esperando. Si van 10.000 personas es mucho y les parece chévere y tal. Obviamente nosotros no estamos esperando llegar a 1.500.000 o miles de millones de espectadores, sino solamente mostrar. Y también tenemos el otro lado, que nosotros sí queremos y sí estamos yendo a festivales a mostrar la película, digamos, y estamos tratando de aplicar, y estamos en festivales todo el tiempo, digamos, rondando, entrando en proyectos en desarrollo y todo esto. Digamos que esa es como la otra cara, ¿no?, de las pelis. Y siento que, digamos, ahorita el mercado se tiene que diversificar, no solamente en la taquilla, digamos, de ir y pagar la boleta, sino en los nuevos mercados que están saliendo, sacar las pelis en internet primero, hacer lo que hizo la Sirga de hacer un lanzamiento, por ejemplo, de sale la película en salas y adicionalmente sale en internet para que la gente la vea, que tuvieron un montón, de espectadores también viendo la peli en streaming al lado, que terminaron de ver la película. Y siento que eso es lo que nosotros deberíamos empezar a hacer también, no solamente dejarle, digamos, la cara, el dinero al exhibidor, que en este momento para nosotros creo que es lo que más nos está matando, porque nos están sacando las películas. Creo que obviamente también ellos no son, o sea, no es de malo, pero pues obviamente ellos buscan también el billete, ¿no? Ellos, su único interés es en generar y generar más dinero. Entonces, obviamente, si una película nuestra obviamente no les sirve, pues la van a sacar y ya, porque hay otras miles de millones de otras que se están viniendo de Hollywood, que sí les están dando mucho dinero. Entonces, obviamente, o sea, el negocio de ellos el es muy claro, y es hacer dinero con películas. Si una película, pues por el amor al arte colombiano, pues no la van a dejar, ¿no? Esa es como la vuelta. Bueno, antes, obviamente, la exhibición, hay salas específicas para cine independiente, como estaba Villa Cine, está Cinemanía, está Avenida Chile. Digamos, lo que pasa con el cine es que es cine de nicho, y obviamente hay cine, digamos, salas para cine independiente, y hay salas que son más para cine comercial. Digamos que en ese evento, obviamente, las de Dago siempre estarán en Unicentro, y las tuyas estarán en Cinemanía, en Avenida Chile, en Cinema Paraíso. Sobre nosotros, digamos que hay algo que tengo que decirles, y es que nosotros no somos artistas. Entonces nosotros sí buscamos que nuestro ingreso, pues que lo que nosotros invertimos tenga un retorno, y es algo muy claro, y todo es como para nosotros, digamos, sí, cuando hacemos una inversión de tiempo, de dinero, esperamos que haya un retorno financiero. En ese sentido, por ejemplo, El Jefe, que era una película, digamos, muy chiquita en temas de dinero, era una película que no costó mucho, sí, digamos, para nosotros era importante que recuperara, y sí, digamos, recuperó y ganó. Digamos que sí fue, digamos, una inversión. ¿Qué pasa? Volver a hacer otra implica todo un esfuerzo de análisis, de proyectos que vayan a funcionar, hacer una... Entonces, obviamente, es un tema que nos va a costar mucho dinero, y que es un tema que no podemos hacer de un día a otro, porque nosotros nos dedicamos a tenemos que pagar la nómina.
por así decirlo. O sea, es que de verdad yo tengo, o sea, es una angustia que hay que hacer, o sea, hay que pagar la nómina. Entonces, nosotros, claro, ¿cómo hemos hecho para diversificar? Tenemos varias, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho series en italiano, hacemos producciones en Canadá, ahorita tenemos una sobre las drogas sintéticas con CBC, pero también estamos haciendo una serie aquí en Colombia con Discovery, otra con National Geographic, acabamos de estrenar en History un especial. Tenemos, digamos, una serie, digamos, de trabajos constantes, siempre buscando. El año pasado hicimos una coproducción con México y Francia sobre la revolución no armada en Libia, se llama Benghazi, detrás de historias de un frente no armado, y en ese sentido, en el sentido que vamos como mirando más allá, como televisión en otros idiomas, el año pasado también hicimos un reality en Estados Unidos, grabado totalmente en Estados Unidos. Entonces hacemos de todo, hacemos documentales, hacemos docu-reality, hacemos docu-drama, hacemos docu lo que haya, y también hacemos pues películas, y si nos piden, por ejemplo nos pidieron que nos inventáramos un formato para una empresa, hicimos el formato, nos lo inventamos, salió al aire en Discovery. Siempre estamos como pensando nuevas formas de hacer nuestro trabajo y de poder, digamos, tener como ideas novedosas que nos hagan, digamos, mantenernos en el mercado. Digamos que nuestro mercado igual es muy específico y es muy, no está, digamos, en Colombia, pero digamos sí estamos todo el tiempo en contacto con productoras en Argentina, en México, tenemos productores en todo Latinoamérica, bueno, en Miami, grabamos en muchas partes del mundo, somos muy somos multifacéticos, nos adaptamos y siempre, digamos, trabajamos en distintos formatos, en distintas, hacemos mucha televisión en inglés, pero también en otros idiomas, en francés, en italiano, y yo creo que esa es como la forma para nosotros de crecer y de como mantenernos. Igual es difícil. El proyecto, tenemos varios proyectos de largo, lo que pasa es que no tenemos. Es que hay que tener tiempo para y recursos para obviamente hacer cine. Entonces, sí, tenemos el Código Nazi, fue seleccionado en Guadalajara y otra vez en los encuentros de Cartagena. Es un proyecto de un libro que opcionamos, que ya tenemos, digamos, posibles, digamos, eventualmente coproductores mexicanos, etcétera. Es una película que ocurre en México. Pero está en una etapa muy inicial, tenemos otros proyectos adicionales, otro que sucede en Canadá, tenemos varios, digamos, proyectos, pero yo los veo muy a largo plazo, o sea, en una forma realista, para mí un proyecto de cine no sucede antes de 3 años, 3, 4 años, no sé, eso nos pasó con el jefe, no es algo sencillo. Muy bueno. Yo te pregunto, para que lo tengas ahí, ¿por qué no siguieron haciendo cine? Porque el CF fue un éxito y era la oportunidad para haber sido constantes. Igual con La Sociedad del Semáforo, ¿no? Pues no fue el... pero estaba... pero algo a largo. ¿No tuvieron nada que ver con San Andresito, ustedes? No, San Andresito. Pero La Sociedad del Semáforo más o menos fue como con ellos también, ¿no? ¿O no? Okay. Podían seguir. Hay buen empuje ahí con esta gente. Bueno, en el caso nuestro, pues sucedió todo lo contrario, ¿no? Nosotros antes trabajábamos, los que trabajamos ahora en la productora, trabajábamos en diferentes cosas y le aportábamos al cine o a las películas. Pues afortunadamente con lo que nos fue bien, pues nos tocó fue renunciar a lo que hacíamos y dedicarnos al cine. Entonces nuestro modelo de negocio, pues no lo hay, es el cine, es seguir haciendo cine. Ahora lo que sí estamos apuntando es hacer otras cosas como es teatro y televisión, pero esta parte de televisión la queremos hacer muy al estilo cine, es hacer una serie o un producto o lo que llaman hoy en día telemovies, que sean producciones que uno pueda hacer y vender a televisión y que sea una entrada fija, no a riesgo como taquilla, que pues la taquilla, pues todos ustedes saben que es
a lo que pague el espectador y es el negocio de mayor alto riesgo, creo que en todo el mundo, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y es también lo que decía Daniel, es aplicarle a todas las ventanas. Las películas de Hollywood hoy en día lanzan todas las ventanas casi que al mismo tiempo, no solo esperan la taquilla, sino que lanzan internet, DVD, el Tetrical y casi que hasta el TV cable. Entonces es como uno, sí, ya el cine se nos está acabando, entonces toca empezar a pensar en las otras formas de exhibición. Aquí pues todavía creo que nos quedan nuestros buenos años, pero y en todo el mundo, pero hay que ir pensando en esa parte de diversificar las ventanas y la forma cómo podemos llegar a que no vaya a ser una crisis total la parte del cine. Bueno, gracias. Vamos a pasar entonces a las preguntas que nos ha hecho llegar el público. La mayoría de ellas están dirigidas específicamente a uno de ustedes, entonces vamos a tomar la primera. La primera para Daniel. Hablan de cómo fue incursionar primero en producción de cortometrajes para pasar al largometraje. ¿Cómo hace uno para conseguir esos fondos? ¿Cómo fue el caso de La Cerca? ¿Y si hay alguna posibilidad de recuperar la inversión que uno hace cuando hace cortometrajes? ¿Quién hizo la pregunta? No, pues es que es chévere hablarle al personaje que hizo la pregunta. Nosotros arrancamos haciendo cortos porque estábamos en la universidad. Inicialmente estábamos en... Rubén estaba creo que como en octavo o algo así, noveno semestre. Yo estaba también como en sexto, séptimo. Y empezamos a ver de dónde íbamos a sacar la plata, vivíamos creo que de nuestros padres, gracias a Dios. Y empezamos a buscar la plata en el fondo y aplicar a las convocatorias locales. O sea, siento que todo lo que hay que hacer es aplicar al fondo y aplicar a la Cinemateca, que ahora no se llama Cinemateca, sino se llama... Bueno, la cosa del distrito, o sea, ya no, uno no aplica directamente a la Cinemateca, sino al distrito y de artes. Y creo que ahí es donde uno se empieza ya como a fondear muchísimo más de ver cómo hacer los cortos. Los cortos nunca le van a devolver a uno ni un patadón, pero es como uno, es la carta, digamos, para uno poder mostrar de los directores para hacer largo. No, o sea, siempre que uno empieza a aplicar, digamos, a los fondos, el director tiene que tener y mostrar qué es lo que puede hacer. Y nosotros hacemos los cortos es efectivamente para eso. Nosotros cuando empezamos el desarrollo de la sociedad del semáforo, decidimos con Rubén nunca parar y hacer un corto todos los años, porque si no, no íbamos a parar y teníamos que investigar una cantidad de cosas que iban a pasar en el rodaje y que todavía seguimos haciendo, digamos, durante las pelis, y es aplicando esa cantidad de cosas que hicimos y que aprendimos, digamos, durante los cortos, probar mucho con el equipo, digamos, con qué equipo de gente uno se siente más acorde, puede trabajar, sabe que no va a tener problemas, que para mí eso es una cosa súper importante, uno conocer el equipo de gente, uno poder llamar y decir, men, mi equipo de gente es esto, esta es la gente de foto, esta es la gente de arte, esta es la gente de sonido. Creo que eso es la única manera de probarlos, es con los cortos, que uno sabe que al final si salen malos o hay algún problema, solamente va a ser una semana de rodaje y ya, ¿no? Y que finalmente es una plata de ahí, y generalmente no se va a devolver un peso, no hay cómo recuperar. Vale, esta pregunta es para Jimena. ¿Cómo y cuál es la manera para presentar y hacer contenidos para canales internacionales? Y hay una pregunta similar que habla de cómo hicieron para incursionar en televisión internacional. ¿Quiere saber cuáles son las condiciones o qué le piden esos canales a una productora colombiana para trabajar con ustedes? Sí, eso es súper difícil. Bueno, sí, entonces, ¿quién hizo la pregunta? Listo. Eso es, miren, es muy difícil porque los canales internacionales no trabajan con nadie que no haya trabajado con un canal internacional. Entonces, eso es como, pues sería imposible, ¿no? Si uno lo piensa así, pero eventualmente sí, piden la experiencia de un canal internacional para poder trabajar. Yo tuve, digamos, suerte porque empecé a hacer producciones locales para otras productoras de otros países que trabajaban con estos canales.
Entonces yo empecé a trabajar con unas productoras españolas y unas argentinas, bueno, Endemol, bueno, estas productoras que ya tenían, digamos, los contratos con esos canales, esto hace 1000 años, y gracias a ese trabajo, en algún momento Discovery se dio cuenta como de la dificultad y del, pues, digamos, de lo que habíamos podido resolver de forma local. Y desde ese momento nos empezaron a llamar, entonces digamos yo ya estaba, digamos que aceptada por el canal, pero mi socio no, entonces por muchos años yo solo trabajé con Discovery, hasta que mi socio, que tenía una gran experiencia aquí en televisión, en publicidad, bueno, muchísimas cosas, realities, director de realities, de mil cosas, me llamaron de Discovery para pedirme un director y yo lo recomendé a él. Y creo que básicamente una de los éxitos más grandes del canal lo dirigió él, y desde ese momento nos dejaron trabajar los dos, pero fue un proceso largo y difícil, y digamos que no aceptaban, digamos, a nuestra empresa, sino validan a cada persona que trabaja en un proyecto. Entonces y micromanejan todo: quién va a hacer la cámara, quién va a hacer el sonido, quién va a hacer. Entonces es muy difícil, de verdad, como traer gente nueva, y siempre cuando se trae gente nueva es desde el principio, digamos, como ahorita, digamos, nuestro camarógrafo de hace 6 años, ahora lo quieren siempre, pero ha sido el mismo desde hace mucho tiempo. Claro, tenemos varios, pero ahora dicen, queremos que sea él, porque es muy bueno. Antes no sabían quién era y obviamente decían, no, ese no lo conocemos. Entonces lo metíamos ahí como segunda cámara. Entonces es un proceso difícil es muy difícil, es un proceso difícil. Hoy, pues claramente, digamos que hay que trabajar, tener un conocimiento previo, haciendo, digamos, otro tipo de producciones, y cuando ya se... digamos, hay alguna habilidad específica, digamos, no sé, en publicidad, en televisión, entonces ya, digamos, pues como, pero no es imposible, solo que hay que hacerse una hoja de vida previa. El orden. Bueno, para Iván, ¿han pensado un poco la pregunta que ya empezaste a responder con el tema de la captura y lo que pasó allí? Después de esa experiencia, ¿han pensado volver a repetir ese experimento de hacer géneros diferentes a la comedia? Y hacen una pregunta marginal, que es, ¿quiere saber cuántos espectadores le exigen a uno el fin de semana para no sacarlo de cartelera? Bueno, para no perder la costumbre, ¿quién hizo la pregunta? Ok. Nosotros sí hemos pensado en seguir haciendo otra clase de cine. Inclusive ahorita vamos a incursionar con el animado y vamos a hacer otra película, un drama, pues, no comedia. ¿Me repites un momento la otra parte? Eso depende un poco de lo que se quiera, las copias que le pidan en un comienzo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Jimena ahora, que está venida a Chile, los distribuidores, pues, de lo que realmente llamamos como el cine arte, ¿no? En una distribuidora grande, pues como lo puede ser Cine Colombia, sí te están depende de lo que te exijan y lo que tú quieras, ¿no? Pues uno siempre quiere que le pidan, pues, gran cantidad de copias, porque si ellos hacen ese pedido es porque le den buena perspectiva a la película. ¿Mucho es mucho o poco? Miren, a nosotros normalmente en este momento nos están pidiendo de 100 a 150 copias de cada película. Nos pasó con el escritor de telenovelas, nos pidieron 100 copias y a las 2 semanas ya no había nada. Bueno, nada no, duramos un mes, pero a las 2 semanas ya la película estaba en los horarios nocturnos
y, o sea, lo que no garantizaba que fuéramos nosotros nos iban a dejar todo el tiempo. Eso sí es algo que, por lo que decía también Daniel, y es depende de cómo se venda y es el negocio de ellos, y es a lo que tenemos que estar nosotros supeditados o inventarnos otra forma de exhibición. Y pues yo creo que... No, mira, nosotros, obviamente el 25 de diciembre es un éxito porque es el día que más va la gente a cine, y el 1 de enero, pero le apuntamos y le pegamos y bueno, está bien, y ahí nos han compartido el estreno varias veces y pues no hay problema, pero aquí lo importante y respondiendo ya a la otra parte de tu pregunta es, digamos, en el caso nuestro creo que nos exigirían casi que a 100.000 espectadores el fin de semana, si no ya la película nuestra va para abajo. Mil espectadores por copia, que es... La medida real de estos manes es, en todas las salas que esté, digamos... Lo nuestro era porque yo estaba ahí al lado pegado a los manes y no, porque yo no entendía al principio con la sociedad del semáforo por qué no sacaban una copia de un lado y por qué sí del otro, digamos. La vuelta es que había unas copias que no hacían muchos, no hacían ni mil ni nada, pero pues en comparación a las cosas de la sala y a las películas que entran a esa sala, la película se puede quedar. Entonces, si en la sala, no sé, de Unicentro, un ejemplo... Todas las películas, digamos, todas en el fin de semana hicieron cada una 1.000 espectadores y la de uno hizo 100, pues claramente sale porque tiene que entrar la película siguiente, porque todos los fines de semana entran películas. Pero si la de uno hizo, todas hicieron 900, la de uno hizo 850, pero hay una gringa que hizo 600, sacan a la gringa y dejan la copia de uno ahí. O sea, no tiene que hacer, ahí había salas que nosotros recibíamos reporte de que hicieron 100, 120 y 130, pero la nuestra hizo 115. Entonces la dejaban y la de 110 la sacaban. O la nuestra siempre, bueno, en general siempre no la sacaban. Sí, pero un cálculo, digamos que obviamente una copia es súper costosa, entonces el cálculo más o menos, uno debería decir que más o menos que uno debería hacer 2.000, 3.000 espectadores por copia, para que valga la pena mandar a hacer una copia de una película, porque una copia es muy cara. Entonces, si uno hace 2.000 o 3.000 espectadores al final de la ecuación, eso ya gana, digamos, o sea, digamos que de 100 copias, si haces 300.000 espectadores, estaría muy bien, ¿cierto? Porque hiciste 3.000, si haces más por copia, eso es muy bien, pero si no, pues estaría, digamos, bien. Menos de eso, digamos que ya no hiciste punto de equilibrio, porque el valor de hacer las copias pues es muy alto. Más el valor de la película. Claro, claro, es el valor de la película. Bueno, y para terminar, pues siguiendo con lo de las copias y esto, hay una estadística, ¿no? Que es mirar en qué salas se ve mejor cada película, que era más o menos lo que decían ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos un éxito grandísimo en Américas, en Portal 80 y Portal Centro Mayor. Entre esas tres películas, por ejemplo, hacen el 30% de toda nuestra taquilla. Solo esas tres salas. El resto es repartido. Entonces, sí es que, por ejemplo, pues van más copias a esas salas, pero igual hacen más copias, hacen más espectadores las copias de esas salas que de las otras salas pequeñas. Entonces, pero es más o menos uno ya saber a qué salas y cuántas copias le van a pedir y para qué sala. Eso es una estadística bravísima y lo que decía Daniel, le toca estar a uno encima de los distribuidores y de los exhibidores, ¿no? Porque ahí la pelea es doble. Si distribuye uno mismo, pues encima del exhibidor. Si contrata a distribuidor, pues encima del distribuidor para que esté encima del exhibidor. Y rogar para que no se la bajen, decir, venga, deme otra papayita, porque es que no es justo que... Al primer fin de semana ya queda uno por fuera y queda más aburrido y uno con toda la emoción. Y lo otro que te iba a responder era, nosotros estamos, terminando de responder la pregunta, si pensamos hacer más proyectos de otra clase, y pues hemos creado en la productora un fondo para algunas personas que están haciendo sus primeros pinitos, sus primeros largometrajes, y ya hemos patrocinado, por decirlo así,
cuatro películas. También esperando pues a ver qué retorno tiene o qué respuesta tiene esto. Y ha funcionado, va lento, pero ahí va, ahí va. No es que no, bueno, no, sí sé cuáles son, pero no las quería echar al agua. Pero son una que no sé si va a salir o no, que es Cazando Luciérnagas. Otra fue Todos Tus Muertos. Locos. Y ahorita hicimos la inversión en The Rolling. También es otra película que estamos apoyando económicamente. Y un par de cortometrajes también que patrocinamos. Esto dependiendo pues del proyecto y todas estas cosas, también es como una parte de diversificar y pues ver si uno se pega a esta parte de otras películas, pues si también pueden empezar a funcionar tanto para nosotros como para ellos. Bueno, han sido ustedes muy, muy generosos con nosotros. Vamos a ir con la última pregunta para cada uno de ustedes. Para Daniel, la pregunta es, ¿qué tipo de acuerdos o cómo son los acuerdos internos de ganancia de una película entre un productor y un director cuando son socios? Cuando los roles de productor y director, la persona que pregunta dice, son tan diferentes. Si cuando trabajas con otros directores, ¿haces acuerdos diferentes? Siempre trabajo 50-50. Para mí el trabajo del productor y el director creo que son exactamente igual. Yo trabajo con Rubén en llave como si fuéramos hermanos realmente. Y los dos sabemos que yo no hago una película sin él y él no hace una película sin mí, digamos, en ese caso. Y con los otros directores creo que llevo todo exactamente igual. O sea, él pone... El director lleva hace el guión, dirige la peli, pero para que todo eso se pueda hacer, yo tengo que estar ahí con él acompañándolo, empujando el proyecto. Jimena, te preguntan, ¿qué porcentaje, o sea, porcentaje de ganancias ustedes reinvierten en investigación y desarrollo? ¿Y cómo llegaron a determinar que ese era un porcentaje viable y que además podía generar valor a futuro? Sí, total. No, realmente no es que tengamos un porcentaje establecido de desarrollo, depende, digamos, de las necesidades de cada momento y en ese momento, digamos, como que se evalúa cuánto se va a invertir para desarrollo. Todo el tiempo lo estamos haciendo, o sea, mensualmente estamos, digamos, contratamos a alguien que tiene un sueldo mensual. Además de eso, obviamente tenemos a diseñador, tenemos a una jefe de producción también. No sé la cantidad porque depende del momento y de las necesidades de la empresa, pues obviamente siempre estamos desarrollando. Entonces no puedo decir como, no sé, es el 5% o es el... no lo puedo decir con facilidad. Cuando nosotros contratamos, por ejemplo, a un director, digamos, sí, porcentajes... Normalmente es el 5% del presupuesto. Es el valor, digamos, del cargo de director. Es lo que nosotros pagamos, pues digamos, en un presupuesto. ¿Qué pasa? Para nosotros, digamos, en televisión, un director va y dirige algo. El productor está todo el tiempo. Entonces, mi socio que era director, ahora es productor, obviamente. Pues ya no quiere, si a veces dirige, pues obviamente además cobra dirección, pero es un sistema un poco distinto porque en el sentido, digamos, que habla Daniel, son los dos llevando el peso de la película todo el tiempo. En nuestro caso, el director, digamos, no sé, para, digamos, un canal internacional o lo que sea, va y dirige los días, digamos, del rodaje y ya, si acaso hace notas para la edición, pero no lleva el peso, digamos, de la producción y del contenido, generalmente son el productor de la serie, etcétera. Entonces, y para largos también, cuando nosotros tenemos un director que es contratado, también es 5%. Ah, no.
Bueno, Iván, te preguntan, hay una pregunta de product placement. Cuando una marca está en pantalla, por ejemplo, un paquete de Cheetos sale en tu peli, ¿qué tan importante es, cuánto es eso en dinero, y qué otras fuentes de financiación, además de taquilla, se pueden conseguir para la película? Bueno, lo de las marcas sí es un negocio que es bueno. Nosotros lo llamamos Product Placement. Tú puedes obtener ahí, digamos, nosotros en una época teníamos toda la comida, pues salíamos con plumas y volando, pero pues teníamos el apoyo de Calibea y de la Brasa Roja. Pero pues es un rubro considerable en una producción. Se puede gastar uno alrededor de 70, 80 millones de pesos en una producción, solo en la parte de rodaje, en comida. Entonces, de ahí está como un buen porcentaje de económico. Yo en una época cuando empecé, le metí todas las ganas y conseguí en una película, creo que tuve como 10 productos. Parecía más un comercial que una película. Tuve Servientrega, que nos apoyó muchísimo, nos puso todo el transporte que también, pues, alquila tener un camión durante 35, 40 días, y no solo uno, nos daban tres, cuatro camiones. Entonces, esto es una forma de financiarse. Igual uno se puede financiar con parte de los honorarios de la misma gente, ¿no? Eso es lo que pueda uno ayudarse con todas esas cosas está perfecto. Por ejemplo, no es nuestro caso, pero hay casos que, por ejemplo, el guionista dice, bueno, pongo mi trabajo y qué porcentaje me dan de la película. Algunos directores lo proponen también. Y pues a veces más con nosotros que dicen, uy, no, por el lado de taquilla me va mejor que lo que me pagan. ¿Sí? Entonces, es una fuente de financiación muy buena lo que es el Product Placement. Las bebidas, la hidratación, tener otro. En la película que les comento, tuve lo de la Brasa Roja y Calibea, Servientrega, tuve Coca-Cola, tuve Alpina, Piquitos, era una marca de paqueticos y toda esta cuestión, y nos daban para todos. Entonces uno tenía los refrigerios y la comida librada y la hidratación de la gente. Entonces, estas películas, pues, su inversión económica es menor. Y la otra forma de financiarse es con porcentajes de trabajo con algunos cargos, ¿no? Con los cargos más altos que son como los de los directores y los actores. Entonces hemos conseguido también en algunos momentos negociar a los actores, que es lo más costoso, con un estímulo en taquilla. Y igualmente con el director. Los otros cargos realmente nunca los hemos negociado de esa manera. Y obviamente, pues los fondos son los del gobierno, ¿no? Aplicar la ley de cine, de verdad que a nosotros nos ha funcionado perfecto con la empresa privada. Ahí es que saberla vender. Y también, yo siempre he dicho, es muy importante que uno sea honesto con ese inversionista, porque uno le puede decir mentiras y le dan la plata. Pero si no te funciona el proyecto, te van a tratar de ladrón, porque no es otra palabra. Entonces hay que ser muy francos en lo que uno va a ofrecer y cómo les va a retornar el dinero. Eso es que es muy importante, no decir mentiras. Es bueno aplicar la ley de cine, pero hay que saberla aplicar y ser muy claros cómo se les va a dar el retorno y qué entrega la ley de cine y qué no. Porque pues sería mentiroso decirles, no, la ley de cine le va a devolver el 100% de su inversión. Eso no es así. Y siempre que lo hagan y apliquen la ley de cine, ojalá estén con la parte financiera de ese inversionista, que puede ser el revisor fiscal o el contador o una persona que maneje las finanzas de la empresa, porque si no, se presta para malas interpretaciones. No se me ocurre ahorita nada más con la forma de financiarnos, pues con el FDC, obviamente, que es el mejor socio que hay en este momento, porque no hay que retornarle dinero. Y son 700 millones que sirven bastante cuando se ha favorecido. Entonces ahí es que escribir un buen guión y con todo eso está. Sobre ese regalo hay varias preguntas.
referías a la ley de cine. Yo te voy a dar como el micrófono un segundo, como dónde pueden encontrar, preguntan dónde encuentro información sobre la primera ley de cine, la segunda ley de cine, cómo funcionan, pues que si lo hacemos acá, creo que no es el sitio, pero creo que sería bueno que lo supieran. Bueno, con respecto a la nueva ley, toda la información la encuentran en locationcolombia.com, ahí está la ley, el texto de la ley, y también pues toda la forma de aplicar a los incentivos de la ley 1556. Con respecto a la ley antigua, la 814 de 2003, sí, la parte que llaman ley de cine, que es el estímulo para inversionistas, el descuento tributario, esa parte la maneja la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, digamos que es a través de ellos que se hace todo el trámite de solicitud de resolución de proyecto nacional para presentarlo a los inversionistas y poder solicitar el apoyo en descuento tributario. Y toda la parte del Fondo Cinematográfico en Proimágenes Colombia, que es el administrador del fondo por ley. Y bueno, pueden remitirse a www.proimágenescolombia. Hay un mail que es convocatoriafs@proimágenescolombia si tienen dudas sobre las convocatorias del fondo, que es la manera de acceder a los estímulos. Y en el teléfono de la Dirección de Cinematografía, que es 342-4100, extensión 1401. Entonces, sí, y de hecho en la semana pasada también Diego Ramírez hizo una exposición en su parte del taller que hicimos sobre cómo funciona la ley para la parte de ley de cine de inversionistas y donantes, y bueno, eso va a quedar también en nuestro website para consulta. Entonces, por un tiempo. Gracias por la cuña. Nos queda un minutico para la última pregunta, que me parece interesante. Es desde el punto de vista de alguien que es guionista. Ah, ok. Es guionista director. Dice, yo soy guionista director. ¿Ustedes qué me aconsejan? Que estoy buscando hacer mi primer largometraje. ¿Que cree mi propia productora para hacer ese largometraje? ¿O que me acerque a ustedes o a otras productoras ya constituidas con esa idea? ¿Qué tan avanzada? ¿Cómo evalúan ustedes esas ideas? ¿Eso ya está pasando? ¿Que ya hayas productoras que estén mirando guiones de directores independientes? Mi consejo es presentarse a desarrollo, que se presenta uno como persona natural al Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Una vez con recursos para, digamos, corregir y hacer un guión muy sólido, sí me acercaría a una productora con experiencia, con lo que ustedes tengan química y de acuerdo al perfil, no sé si es, por ejemplo, películas, claro, y entonces ahí no puedes acceder, digamos, a tampoco a la convocatoria ya de producción. Pero digo, ese sería como el consejo. Primero ir a desarrollo, que igual son 20 millones, con eso uno hace una... Además que te dan un tutorial, si ganas, digamos, el estímulo, te dan un tutorial para que el proyecto sea muy sólido, y luego ya con un guión muy sólido más el premio, digamos, ganarse el premio, ya dicen, no, es que yo ya me gané un premio, o sea, este proyecto ya fue preseleccionado, ya, digamos, es un proyecto bueno. O sea, hay que hacerle hoja de vida a los proyectos, que es lo que hace Daniel, y eso que él dice fondear, es obviamente va a los fondos más importantes del mundo, y cuando se empieza a ganar, no sé, Cano, Berlín o cualquier, digamos, fondo internacional de prestigio, obviamente empieza a hacerle hoja de vida a sus proyectos, o bueno, nosotros ahorita Guadalajara, o digamos, cualquier premio por, no sé, bueno o malo que sea, es empezar a hacerle hoja de vida a los proyectos, y un proyecto es como un bebé, en donde entre más, digamos, premios, distinciones, etcétera, se vaya ganando, entonces obviamente se va volviendo más sólido y más fácil de vender. Entonces sí, ya se ha ganado varias cosas, se ha quedado seleccionado, se ha quedado, pues obviamente es más fácil que además un productor se interese y que quiera de verdad involucrarse. Y pues también pueden ir al fondo de Dago. ¿Qué decía la pregunta? Exactamente, si tengo un guión y soy productor. Sí, no,
Soy director. ¿O director? Yo diría que el guionista puede ser director hasta cierto punto, desde que no comience durante la película a cambiar el guión. Claro, porque es que ya cuando está haciendo la película empieza a, uy, pero aquí como yo soy el guionista le puedo meter la mano, entonces me le voy por otro lado. Entonces está cambiando un guión que ya no es el mismo y se le puede volver un despelote. Que no quiera ser productor está bien. Yo dicté ahorita en Guayaquil un taller de producción y lo que les decía es el que hay, pues aquí mucha gente se presenta al FDC como guionista, productor y director. Yo digo, puede ser guionista y productor o guionista y director siempre y cuando sea director no le vaya a cambiar el guión por el camino a la producción. Y sí es bueno que un director consiga un productor, no importa que sea empresa o persona natural, pero alguien que le haga la producción. Porque creo que revolver un artista con una persona técnica, así como lo llamamos nosotros en esta parte de cine. Cuando uno aplica a la ley de cine o al FS, le piden la ficha técnica, tanto artística como técnica. Entonces yo creo que sí no se debe revolver mucho lo que es el productor con el artista con la parte técnica. Y creo que el productor somos unos técnicos y el director es un artista que es el que le pone la belleza, el toque, toda la cuestión bonita, por decirlo así, a la película. Entonces sí le aconsejo a esa persona que está haciendo la pregunta que pueda hacer las dos cosas, pero no revueltas. O ser director o ser productor. Y el guión sí, desde que no lo cambie, me parece que puede hacerlo perfectamente. Yo creo que a diferencia de Iván, yo digo, creo que vamos en caminos bastante diferentes, digamos, de cómo llevamos las cosas, pero yo sí le meto la mano al guión y sí trato de trabajar y de llegar a un acuerdo, digamos, con el director también, con el guionista, digamos, cuando estamos en esa parte, en que los dos tengamos acuerdos. Claro, él hace la película, está dirigiendo y tal, pero yo siempre estoy supervisando, digamos, lo que yo también quiero hacer y qué es lo que estoy haciendo, digamos, para saber que el producto, digamos, crees que no soy solamente, digamos, el man que maneja números. En mi caso, no quiero meterme en el caso de nadie más, porque a mí sí me interesa esa parte. O sea, yo sí estoy consciente de que estoy haciendo un guión y por eso me meto a no ganar, digamos, y estar de acuerdo a decir, listo, hacemos esto, pero también yo estoy, digamos, aportando, digamos, artísticamente al proceso. No es para discutir, pero no, nosotros, o sea, obviamente nosotros como productores no es que le metamos a la mano al guión, sino que también le tenemos un control al director de que no se vuelva loco con lo que quiere hacer, ¿no? Pero no, realmente no le metemos la mano al director. Bueno, y nosotros sí, definitivamente lo somos, productores de contenido. Entonces, para nosotros, digamos, producir sí es involucrarnos directamente con el contenido que estamos haciendo. Y pues, obviamente, para nosotros la película es el productor. Por eso somos dos productores haciendo todo. Entonces, realmente, para mí sí lo más importante es el contenido. Y nos vemos todos los cortes y hacemos todas las anotaciones. Y hasta el final, digamos, del camino con el proyecto. Dicen, están claramente en una industria de riesgo. ¿Tienen alguna medida para recuperarse, para cubrir algún tipo de cobertura frente a la posibilidad de un gran fracaso de taquilla o un fracaso de proyecto? Pues no. ¿Ir donde los papás? Pues la verdad es que nosotros, digamos, de los creo que estás, pues no sé, uno siempre es consciente del tipo de proyecto y el tamaño del proyecto que está haciendo. Digamos,
y uno tiene, digamos, expectativas distintas al tipo de proyecto. Hay muchos proyectos en el que uno sabe desde el principio que va a perder plata, eso se sabe, uno dice, bueno, esto pues va a ser, digamos, prestigioso, va a ser... No ganar, creo que hay una diferencia. Sí, sí, el... digamos, o no se va a ganar nada, no, a veces sí perdemos, sí perdemos. A veces sí perdemos, pero lo sabemos, digamos, sabemos como el tipo de proyecto que, pues, que va a perder dinero, y en el otro caso, digamos, cuando es con canales internacionales, no es contenido nuestro. Cuando son comisiones, no es contenido nuestro, entonces no tenemos, digamos, derechos sobre lo que hacemos, entonces simplemente, pues, no es un riesgo. Bueno, puede haber un riesgo que no le terminen de pagar a cosas de esas, pero bueno, yo diría que es importante para lo que hagamos cualquier proyecto es, por lo menos para cada etapa, tener los recursos. O sea, si haces un desarrollo, lo puedes hacer y parar. Tener el dinero como por lo menos para rodar la película. Tener después el dinero para la postproducción y pues obviamente después el proyecto final, que es el lanzamiento. Creo que es importante tener los recursos y no que se le quede a uno el proyecto a mitad de camino. O sea, un proyecto filmado puede quedar ahí y pues tienes tiempo para conseguir, pero que cada etapa tenga sus recursos, sea por donde sea que la consigan, con inversión, con el FDC, con lo que sea, pero que cada etapa tenga sus recursos definidos y pues obviamente que no se salgan de ese presupuesto para poder llegar a un final feliz, por lo menos de tener uno la película, que es lo que quiere tener siempre, su primera copia. Ya después verá quién se la distribuye, quién se la exhibe, pero importante tener esa parte muy, muy clara, no irse a aventurar que de pronto en el camino nos dan más plata. Es mejor cada etapa que tenga sus recursos definidos y completos en el momento de hacerlo. Y es, yo creo, por la razón por la que nosotros no hemos hecho más el jefe 2, y es porque hasta que nosotros no tenemos el dinero de la producción hasta la finalización, no nos metemos. Por eso obviamente nos demoramos más, pero no estamos angustiados de quedarnos en el camino. Desarrollo obviamente siempre es a riesgo, pero no nos metemos a rodar hasta no tener la plata para meterse en eso. Bueno, esta pregunta por internet, ¿qué tan relevante ven ustedes la necesidad de educar al público, de exhibir en escuelas, comunidades, para mejorar el impacto de visibilidad del cine y del documental colombiano? ¿Este acá? ¿De quién es? Vale, de nuevo. ¿Qué tan relevante ven ustedes la necesidad de educar al público, de ir a las escuelas, exhibir en esas escuelas, para mejorar el impacto de la visibilidad del cine y el documental colombiano? Cine y documental, bueno. Digamos, para películas difíciles, nosotros tenemos ahorita un caso, que es Requiem NN, que es un documental, digamos, de autor. Que aunque, digamos, es de un artista visual muy renombrado, que es Juan Manuel Echavarría, y él, digamos, ha expuesto en los mejores museos del mundo, es un documental pues muy difícil, es una película de 68 minutos, muy difícil, digamos, de comercializar. Digamos que es muy difícil, a ningún canal, sabemos, por ahora, digamos, a ningún canal convencional le va a interesar. Digamos, para un tipo de documental muy de autor, digamos que sí funcionaría, y yo creo que la forma de hacer espectadores es que el director, por ejemplo, vaya, se haga unas conferencias y se vaya con la película y explique, muestre la película y luego la explique. Digamos, eso funciona, digamos, para ese tipo de películas, que son, digamos, difíciles, y son películas, digamos, de nicho, digamos, difíciles. Para un tipo de películas, por ejemplo, como las de Dago, que son películas masivas, pues la gente siempre va a querer verlas, porque son películas que llegan, son populares, llegan sobre todo estratos 1, 2 y 3, que digamos es la mayoría de Colombia, y pues obviamente no se necesitan vender. La gente generalmente se conecta muy bien con una comedia,
y no se necesita, digamos, promocionar. El otro tipo de películas, cuando son documentales o son películas de autor, sí, digamos que hay redes, digamos, de distribución independiente, pero son escasas, y como dice Daniel, cada vez son más difíciles, y el cine documental, el cine, digamos, de autor, a menos de que sea amor, de Haneke, digamos, películas que se gana Cannes, cada vez son más difíciles, y se van cerrando, porque aunque aún en los cines independientes, también van a buscar las películas de mejor taquilla dentro de esos independientes, es decir, que va a prevalecer siempre las películas que mejor se conecten con la gente, y depende de su nicho, claro está. Y a películas difíciles o documentales, digamos, muy difíciles, lo mejor sí es organizar o algo muy, digamos, novedoso, creativo, y no creo que sea como de formación de público, es más bien saber a qué público le interesa ese tipo de películas, y ese tipo de gente va a querer ver ese tipo de películas. Digamos, no creo que sea si, digamos, a cualquier persona se le pone una película de cine arte, no lo va a entender muchas veces. Hay que ir, digamos, a la película a la gente que le interese, y digamos, por eso las nuevas tecnologías son tan importantes, porque dejan que o el cine por demanda o la televisión por demanda, o que la gente escoja el tipo de películas o de documentales que lo quiere ver, si lo quiere ver con comerciales, sin comerciales, a qué horas, o sea, eso hace que la gente simplemente tenga más opciones para escoger. No es que se hayan agotado las opciones, es que hay más opciones, más variadas. Ahorita en lo de formación de públicos también hay un estímulo del fondo, así pues, desde que salió, ¿ya no? Del Ministerio de Cultura, ok. Lo que pasa es que no sé quién le apunta a eso, pero yo creo que lo deberíamos mirar muy bien. Obviamente es muy difícil, pero yo siempre he dicho, con lo que decía ahorita Jimena, y es también que hagas una película y cuando la hagas, saber a quién le quieres llegar, a qué público le quieres llegar. Nosotros sí tenemos claro que le queremos llegar a todo el pueblo, eso es claro y está en masa. Entonces, pues, ese ha sido realmente nuestro éxito. Pero, digamos, una parte para que las películas sean vistas son los festivales, ¿no? Creo que esa es una parte importante, y creo que a las películas colombianas les ha ido muy bien en esa parte de los festivales, porque cada rato vemos publicaciones de que está en uno, en otro festival, y ahorita que me acuerdo, es otra parte de financiarse muy bien, ¿no? Los festivales tienen convocatorias de recursos económicos para las películas y los cortometrajes. Entonces, es mirar en la página de Proimágenes, sí están casi todos los festivales del mundo, ¿no? Y pues hay muchos. Entonces, es entrar al link de cada festival a ver qué recursos o qué divisiones tienen en su festival, y ahí se puede aplicar para financiación también. Lo de formación de público, sí, creo que todavía estamos lejos, pero pues no hay mucha aplicación de eso. Ahorita tuve la experiencia con los del Festival Internacional de Cine de Pasto, y ellos son los que están aplicando a esto, han hecho un gran esfuerzo, y tienen comprado una pantalla y se van por los pueblos como mochileros y pues con la maleta de películas colombianas, y están ahí formando su público poco a poco. Dime. Sí, claro. No, a la formación de públicos. Debería, ¿no? Sí, ese debería ser el trabajo de nosotros, pero pues sí, está muy, muy crudo, creo yo. Yo creo que realmente para nosotros como productores no es el problema ni nada. Yo creo que es más en la educación colombiana. Si tú te pones a ver en el liceo francés, digamos, o en los liceos, digamos, en Francia, a ellos les muestran películas francesas,
y los enseñan desde chiquitos a eso, o sea, empiezan a ver que, exacto, o sea, empiezan realmente a ver qué es lo que es la vuelta. Nosotros lo primero que nos dicen en el colegio es vaya y vea Hollywood y vaya y vea toda esta manada de cosas, ¿no? O sea que, y finalmente, pues claro, obviamente uno como productor, creo que todos sabemos que, claro, sería buenísimo que alguien quisiera ir a ver la película y que les enseñaran tal, pero sinceramente es como tal el problema, es de la educación, ¿no? O sea, desde de la educación del país, no de nosotros como que quieran que quisiéramos que avanzaran y vieran cine, arte y bla, 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 bla. No, sino que sinceramente pudieran ver una película y que no se aburrieran, digamos, viendo Amor de Haneke, que ganó la Palma de Oro el año pasado, ¿no? Como esta cantidad de cosas. Y otra cosa que acaba de decir Iván, lo voy a corregir un poquito, digamos, es porque si entran a la página de Proimágenes no van a encontrar uno donde puede aplicar para ganar, pues, para conseguir fondos de las películas, sino más o menos es cada país tiene un fondo y cada fondo uno puede aplicar a ese fondo con un coproductor y a lo que uno puede aplicar, digamos, para fondear, digamos, son cosas de desarrollo, premios de desarrollo que son realmente premios, pero para conseguir plata de producción grande está en, digamos, países como en Europa está en España, pues, Ibermedia, en Francia está el Cinéma du Monde, en... No, lo cambié, se encelaron y se llama Cinéma du Monde, en Alemania está el World Cinema Fund, en Suiza está Vision Sud-Est. Sí, pero tú no puedes aplicar solo, o sea, tú no puedes mandar a decir, ah, listo, venga, ¿cómo está en Proimágenes la página? Entonces voy a mandar a esto, no, o sea, uno tiene que seguir unos procesos de conseguir un coproductor, que ellos se presenten... Bueno, todo bien, sí, no, es que lo que pasa es que a mí me pasó que me preguntaron y yo dije, no, pues métase a la página y tal, y estas son las cosas, no, pero es que ahí no dice, no, es que no va a decir, es que uno tiene que aplicar con un socio y, bueno, toda la vuelta. Muy bien. Iván, Jimena, Daniel, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy, a la Cámara de Comercio por el espacio. Pues le doy la palabra a Santiago para que cierre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que merecen un aplauso, por favor. Bueno, mañana continuamos de nuevo acá en la Cámara de Comercio. A las 8 de la mañana vamos a estar aquí en este mismo espacio con un taller de formalización de empresas y responsabilidad tributaria, para que conozcan un poco el ABC de las sociedades, de lo que implica crear empresas, etcétera, etcétera. Y en la tarde va a estar Patricia Rengifo con todo sobre derechos de autor y contratación para audiovisual. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan acompañando y, bueno, de nuevo gracias a nuestros invitados, a Fernando. Y bueno, ¿no? Los invito a tomarse un café aquí afuera. Gracias.